Continuamos aquí en Ponte al Día con temas que a todos nos encanta y la salud oral siempre tiene que ser una de nuestras prioridades, además que estamos en esta época de diciembre donde hay cositas para regalar interesantes y por qué no apostarle regalos asociados a la salud, al bienestar y por supuesto a mantener esa sonrisa perfecta. El blanqueamiento, hay tantos mitos alrededor del tema y también tantos beneficios, pero qué bueno que es una persona que realmente sepa del tema para que nos instruya sobre esto y es nuestro educador oral, amigo de la casa, Francisco Lozano, aquí conmigo. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Cata, muy amable. ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Que se sienta la alegría! Eso. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Ya. Bueno, tengo muchas preguntas alrededor del tema del blanqueamiento. Empecemos por lo básico. ¿Cómo funciona el blanqueamiento? El blanqueamiento es un líquido, depende del tipo de blanqueamientos también. Okay. Lo que nosotros utilizamos en Sonríe es un blanqueamiento profesional que se hace en la oficina, más o menos unos 30 minutos, básicamente también para que no haya tampoco mucha sensibilidad. Ajá. Entonces utilizamos el gel blanqueador junto a la luz. La conexión de los dos va a ser que va a hacer un bleach o va a hacerle un blanqueamiento al dientecito, va a sacar todas las impurezas, lo que son las manchas del café, del vino, las manchas del té, correcto, de todo lo que tomamos a diario, del día a día. Correcto. Perfecto. Hablemos de un tema importante correcto. Que tú acabas de mencionar y es la sensibilidad. Sí, sí. Yo no sé si todas las personas son aptas para hacerse blanqueamientos. Yo recuerdo que en mi época, la última vez que se me hizo un blanqueamiento, hace años patria, porque a mí sí me dolían mucho los dientes post blanqueamiento y era como unos corrientazos que yo estaba de lana y sentía un corrientazo como de aquí a aquí y le cogí un poquito de miedo. Hablemos, y eso ha pasado unos años atrás, entonces no sé cómo se ha evolucionado este tema. Hablemos si todas las personas son aptas para hacerse ese tipo de blanqueamiento y si todas van a tener sensibilidad post blanqueamiento. Sí, eso es un buen tema a tratar, gracias por mencionarlo. Es un tema que mucha gente viene detrás de eso. Siempre me preguntan en la oficina, es que mis dientes son sensibles, me va a dar dolor, no me va a dar dolor. Y sí, a algunas personas no es recomendable hacerlo, porque a veces tiene mucha sensibilidad debido al desgaste de esmalte dental que han tenido durante toda la vida. Entonces sí es bueno mirar a la persona, mirar los dientes, si son aptas para hacer un blanqueamiento dental. A veces hacer constantemente los blanqueamientos dentales no es tan bueno. ¿Cuánto hay que hacerse un blanqueamiento? Porque yo sé que hay personas que se vuelven medio obsesivas con el tema y también he leído, y tú ya me corregirás, que hacerse un exceso de blanqueamiento puede desgastar también, puede ser desfavorable para... Ay, Dios mío, el arita se nos emocionó. Para tus dientes. ¿Esto es verdad o no importa el límite de blanqueamiento? Sí importa mucho porque tú no quieres exponer tu diente, la capa dental, la capa del esmalte a este químico que va a hacer un bleach a tu diente. Sí es importante no hacerlo tan seguido. Por eso muchas personas que no se informan del tema tienden a hacerlo constantemente y a comprar productos del mercado, de la farmacia. Allá vamos. Y entonces se acostumbran. Entonces también no es bueno hacerlo constantemente. Has tocado un punto importantísimo que lo quería traer a colación y es la cantidad ahorita de información y productos excesivos que vemos de manera comercial, de venta libre, sobre el tema de los blanqueamientos. Sí. Hay desde aparatos ya con luz que uno los compra en la casa y hay otros de cremas y demás, pero yo creo que hay que tener cierto cuidado con esos productos. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con esos productos porque uno no sabe cuáles son los ingredientes que tienen estos productos. A veces son muy agresivos y muchas personas no son aptas para ese tipo de ingredientes. Entonces, ¿de qué edad a qué edad se puede hacer estos blanqueamientos? Los blanqueamientos se pueden empezar a hacer por ahí desde los 14 años, a una temprana edad. Sí, hay pacienticos que de pronto tienen muchas manchas debido a tantas cosas que comemos a diario. Exacto. Podemos hacer un leve blanqueamiento cuando son jóvenes y se puede. Perfecto. Entonces, en conclusión, los blanqueamientos son seguros siempre y cuando se hagan en manos de profesionales. Exactamente. Siempre y cuando se hagan en manos de profesionales, consulten con su dentista, hagan una consulta, una evaluación de tus dientes para saber si realmente son aptos para hacerse los blanqueamientos dentales y pueden hacerlo una o dos veces al año y no más de eso. Muchas veces la gente se expone mucho a la máquina por muchas sesiones y no es recomendable tampoco. Entonces siempre es bueno proteger bien las encías, hacer una mínima sesión de blanqueamiento y eso va a estar mejor, va a estar bien. Y hablando de blanqueamientos, te quiero preguntar algo. Yo sé que hay muchas cosas que podemos evitar para tener estas manchas, ¿no? Sí. ¿Qué cositas nos puedes regalar de hábitos, de disminuir qué o qué? Y también, ¿el tema del blanqueamiento está asociado también con un tema de salud o más de estética?
El blanqueamiento también está asociado a un tema de salud, claro que sí, porque si tú tienes una higiene oral pobre también, todas estas placas bacterianas se van acumulando alrededor de las encías, se van poniendo también negras las encías o del color que ustedes ven amarillito también ahí, y siempre es bueno también estar pendiente de su limpiecita dental. Muy constante. Importante. Sí. Y entonces, ¿tanto té? Tal vez no. ¿Tanto té verde dicen que siempre mancha? Siempre es bueno cada el que cafecito tomes... mancha, sí, el cigarrillito correcto. Mancha. Tú puedes tomar té, café, vino, pero siempre y cuando te enjuagues la boca después de tomar el cafecito y sí, puedes enjuagártelo con agua, ¿cierto? Y también con enjuague bucal también. Pues ya saben que aquí tratamos de tener todas esas preguntas resueltas de las más comunes que ustedes siempre nos envían, porque el tema del blanqueamiento es una pregunta muy frecuente asociada a la higiene oral. ¿Sí? ¿Dónde te podemos encontrar para más información y por supuesto para sacarte cita? Claro que sí, nos puedes encontrar en Sonríe Dental Studio, pueden ir a Instagram, a la página web sonriedentalstudio.com y ahí ahí tienen toda la información y también se la vamos a dejar aquí. Claro que sí, estamos también promocionando un producto. Cuéntame, por favor. Este producto de nuestra higienista dental en la oficina. Sí. Está muy bueno, es un blanqueamiento. Ay, pero tú cómo lo puedes llevar a la casita. Eso tan coqueto. Cuéntame y lo cómo bueno es la de cosa. Este producto es que puedes hacerlo muy levemente y evitar también lo que estamos hablando de la sensibilidad. Este está como para mí que yo soy bien sensible. Claro por que el sí. Tema de, cualquier del blanqueamiento, persona, los odio. Porque tiene un ingrediente concentrado menos agresivo. Ah, ok. Entonces, o sea, y de poquito a poquito. Poquito a poco. Estos son solamente 6 sesiones en la casita por 10 minutos cada sesión. ¿Cada cuánto entre sesión y sesión se puede hacer? No, puede serlo diario por 10 minuticos nomás. Y ya está. 10 minuticos diario por 6 días, claro. Y tus dientes te quedan con sonrisa bien perfecta. Se llama White Fusion. Es un excelente regalo para la gente en Navidad. Pero por supuesto, exacto. Regalazo. ¿Sí? O no, White me Fusion. Fascina. Entonces ya saben que en estas redes sociales pueden encontrar toda la información y dar un buen regalo en esta Navidad asociado al tema de salud y bienestar. Exactamente. Gracias, mi Francisco, por acompañarnos como claro siempre sí. Aquí en Ponte al Día y sigan ustedes conectados con más información aquí con nosotros.